La verdad es que no tenía pensado hablar sobre este tema, pero en mis últimos videos hay al menos un comentario al respecto, ya sea preguntando si los servers de Left 4 Dead 2 ya están bien como si yo trabajara en Valve, o simplemente comentándolo, lo que me parece bastante curioso. Así que hablemos de lo que ha estado pasando últimamente con este juego que está provocando que muchos lo abandonen, y para un gran número de personas este podría ser un punto crítico que hasta termine en la desaparición de Left 4 Dead 2. Pero ¿deberíamos temer tanto? Hablemos de ello. No olviden seguirme en mis redes sociales, todos los links estarán acá abajo en la descripción y en el primer comentario. Ahora sí, comenzamos. Para quien no sepa qué es lo que está pasando, desde hace meses los servidores del juego han estado presentando bastantes problemas. Hay mucho ping, te sacan de las partidas, esto sumado claro a la toxicidad y otros temas que han provocado que muchos jugadores simplemente se alejen del título porque ya no lo están disfrutando. Yo personalmente casi no juego y cuando lo hago es en solitario porque solo me meto a grabar para gameplays que uso de fondo en mis videos, así que no sabía que el estado de los servidores estaba tan deplorable, así que me puse a investigar un poquito al respecto. Obviamente en la caja de comentarios de Steam ya varias personas están quejando al respecto, también en el foro, incluso uno de los desarrolladores salió a aclarar que están trabajando en ello y en efecto han metido un mar de actualizaciones que no han terminado de funcionar porque el juego sigue siendo vulnerado constantemente. Y algo bastante curioso que se repite bastante es que son ataques de DDoS. Es algo que mucha gente está diciendo por todos lados, al menos es una de las teorías, que si no lo sabes básicamente lo que esto hace es sobre cargar servidores como si hubiera un montón de tráfico provocando caídas o muchísimo lag, lo que sí tendría bastante sentido, pero también hay gente que cree que puede ser otra cosa, no sé qué exactamente, pero algunos usuarios han asegurado que no parece un ataque de este estilo. Y bueno, decidí no quedarme con la curiosidad, así que me puse a hacer una investigación de campo. Después de un rato me metí a jugar partidas online para ver qué es lo que estaba pasando y lo primero que me salió fue esto. Un poco XD si me lo preguntas a mí, ya que sí entré creyendo que no me iba a encontrar nada malo tan pronto. Ya entrando a una partida normal, todo pintaba bastante bien, tenía un ping habitual en Left 4 Dead para mí, pero cuando empezamos la misión obtuve poderes de teletransportación y tuve recuerdos de Vietnam cuando tenía un mal internet y tenía lag en todos los juegos. Obviamente al tener casi 1000 de ping, esto se vuelve injugable. Entré a más partidas y me seguía pasando en algunos casos, en otros no tanto, ya que aparentemente la solución más viable es hacer host local, que obviamente para muchos sigue siendo malo, ya que si tú no eres el host, vas a tener aún mucho ping, pero bastante menos que si juegas en un servidor dedicado. Yo pude entrar a varias partidas así y era bastante disfrutable, que claro, luego de jugar con mucho más, esto parecía que estaba en las nubes. Luego me metí a partidas de enfrentamiento, realmente no tuve problemas de ping, pero sí pasaron otras cosas que creo es un poco más preocupante, pero ya hablaré de eso. Una de las cosas que me pasó es que me sacaba de las partidas de la nada, otras eran host local, y algo que nunca había visto es que aparentemente un team completo era local, ya que tenían el mismo ping, tal vez estaban en el mismo ciber, que honestamente no sería tan mala idea tomando en cuenta el estado actual. Otras veces las partidas ni cargaban, quedándose la pantalla en negro. Ahora bien, hay distintas teorías al respecto de quién o quiénes son los responsables, ya que al ser un ataque tan masivo es cuestionable que sea una sola persona. La teoría más popular es que son los rusos, siempre son los rusos, y vaya que algo tiene que ver. Recuerdo que allá por el 2017, cuando jugaba partidas online, me topaba de vez en cuando con estos servidores todos modiados que nunca me gustaron, pero era algo que ya me había topado. Sin embargo, en esta ocasión, literalmente entré a un servidor que tenía todo en ruso y el primer mensaje que sale es Watch Mike México y una parte de mi ciudad, no tan acertado, pero en cuanto vi eso me espanté, así que me salí de una, ya que en qué momento da seguridad que tengan tus datos, además que todo estaba en ruso. No sé cómo a la gente le da confianza estar jugando en estos servidores, realmente no sé qué tan peligrosos sean esos en específico, pero personalmente no me dan confianza. Además, en determinado momento me saltó este mensaje que solo pude tomar captura porque me di cuenta que no estaba grabando y obviamente por un momento dije, ya valió madres, pero según Google tan
solo decía, no puede volver a conectarse antes de 107 segundos. Además, hubo bastantes problemas, con partidas que no cargaban, se me llegó a buguear el juego, la verdad, un tanto caótico. Adicional a todo esto, también me topé con otros servidores conocidos como Left 4 Dead, y en lo personal, no me quedé porque son servers modiados que simplemente no me gustan, pero me dio curiosidad, así que me puse a investigar, encontrándome con que algunos usuarios han marcado estos servers como peligrosos, algunos asegurando que lo mejor es jugar con VPN, otros preocupados porque aparentemente se sabe que son servidores poco seguros, incluso muchos mencionan que sí toman tu IP. Realmente no puedo confirmar esta información, pero esto lo leí en varios foros de Reddit de gente discutiendo al respecto, pero no son conversaciones recientes. Esto es lo que realmente me preocupa a mí como jugador, ya que para nada voy a querer siquiera intentar jugar, ya que no podré saber si estoy realmente seguro. Lo que no entiendo es cómo Valve no está actuando eficazmente, ya que la información privada de sus usuarios podría estar en peligro por simplemente querer pasar un buen rato jugando. Como digo, no sé qué tan peligrosos sean realmente estos servidores, pero sea como sea, no es cómodo estar jugando de esta manera, ya que igualmente es gente que se está aprovechando de esta vulnerabilidad para meterse a la fuerza. Hace años no me encontraba con servidores así, incluso cuando jugaba muchísimo más, pero esta vez que estuve al menos una o una hora y media investigando, me topé varias veces con ellos. Ya que aunque no hagan nada con tu información, no es bonito que terceros tengan estos datos con tanta facilidad con un juego que compré en Steam y que aparte es de la misma empresa, Valve. Honestamente, creo que es deplorable que esté la situación así, ya que no me sorprendería que dentro de nada digan, ya no es seguro jugar Left 4 Dead 2. Aunque lo que me sorprende es que si bien el número de jugadores está disminuyendo considerablemente, aún se ve bastante gente. La menor cantidad de jugadores que ha tenido fue precisamente el 16 de este mes con 10.000 más o menos, pero normalmente está por 14 y 20k. No sé cómo la gente no se desespera de estar jugando en estas condiciones. Si bien nada asegura que los servidores de terceros sean realmente peligrosos, honestamente no está bien, ya que a ustedes les sorprendería que incluso estas mismas personas sean los culpables de lo que está pasándole a los servidores oficiales y obligar a la gente a jugar en los suyos. Honestamente no me sorprendería que este fuera el caso, que pues claramente es un acto bastante desagradable. Me hace mucho más sentido que la otra teoría que argumenta que los que están detrás de esto es para amenazar a Valve y se ponga más atento con su juego o bien sacar la tercera parte. Eso sería llevar el fanatismo a otro nivel. Además, si tanto aman el juego, ¿por qué perjudicar a sus jugadores? Eso no tiene sentido. Es más lógico que los dueños de estos servidores, como los rusos o el Left 4 Dead, ataquen a Valve para plantar sus servidores con mucha más facilidad, ya que para ellos no deja de ser un negocio. Tal vez para vender datos, otra cosa maliciosa, o simplemente porque les genera ingreso de alguna manera que usuarios estén en sus servidores. Para mí, esto es lo que tendría más sentido. Pequeña pausa. Mientras grababa el gameplay de fondo que usaría en la mayoría del video, luego de escribir todo el guión y ya haber grabado mi voz, ocurrió algo gracioso. Como dije antes, cuando grabo juego en solitario y había escuchado que los bots también estaban fallando un poco. De por sí siempre han sido muy malos, pero ahora están aún peor. Eso sí no me lo había creído, pero en esta parte pasé al lado de una witch y Nick la terminó asustando. Y los otros bots ignoraron esto y me siguieron, dejando morir a Nick. Y lo peor es que ellos activaron la alarma. Algo que se supone no pueden hacer. Nunca lo habían hecho en mi caso, así que si agregamos esto, el juego está en aún peores condiciones, lo que es bastante triste. ¿What? No perdamos la calma. Obviamente, si su objetivo es tener datos de los usuarios, sería aún más preocupante, pero realmente no es algo que podamos confirmar por ahora, pero creo que es una especulación bastante válida. Y si me lo preguntan, como dije antes, no hay soluciones permanentes. Simplemente queda jugar en servidores locales o arriesgarte en servidores de terceros. Yo personalmente te recomiendo jugar en servidores locales, de preferencia hosteados por ti, al menos por ahora. Esto va a mantener vivas las cosas hasta que la gente se comience a hartar o todos quieran ser el host y no entren a otras partidas, que es algo que perfectamente puede pasar. Esta solución es temporal y dada por la comunidad. La única forma de que esto no se vuelva peor es que
realmente Valve se meta de lleno a erradicar el problema. De otra manera, va a persistir al grado de que podría acabar con el juego, ya que de igual manera podría dejar de ser rentable para ellos y simplemente lo dejarían tirado. ¿Debemos preocuparnos? La verdad, por ahora creo que esto puede mantenerse, pero si esto sigue pasando en los siguientes meses, sí podría ser bastante preocupante. Yo recomiendo fervientemente incluso que sigan a Lalo HLZ, ya que él tiene servidores seguros. No sé cómo funciona, pero ahí al menos hay otra alternativa para ustedes. Y ojo, no digo que ahora no sea preocupante, lo es, pero las soluciones temporales están ayudando a que aún haya jugadores, pero son eso, temporales. Díganme en los comentarios qué es lo que opinan ustedes al respecto, a qué creen que se deba lo que está pasando con Left 4 Dead 2. Y bueno, no olviden seguirme en mis redes sociales como Instagram, mi grupo de Discord, mi canal de Twitch, mi página de Wattpad, mi canal de TikTok. Todos los links acá abajo en la descripción y en el primer comentario. A mí no me queda nada más que decir más que adiós, así que adiós.